Hola, buenos días, ¿cómo están? Son exactamente para allá, váyanse a comer o a hacer el baño o lo que vayan a hacer. Son exactamente las 5:40 de la mañana y así es levantarse para sacar a los niños a que hagan del baño a estas horas. Y traen una pila que no manches. ¿Ya hicieron del baño? ¿Queda todo bien? Órale pues. Ah, así es esto. Así empezamos con el video. Óigala. Andaba de la tosa ladrándome que se quería subir, pero no la subo porque después va a estar. Hola, buenos días. Si ¿Sí saben que son exactamente las casi 6 de la mañana? Si ¿Sí sabes que son las 6 de la mañana? No. Ah, tú eres muy rebelde, Camila. Eres muy rebelde. Muy rebelde. Demasiado. Muy rebelde. No, hombre, con ustedes. Son las 8 de la mañana, niños. ¿Qué carajos quieren a estas horas? Ay, ay, ay. Y sí, no les miento, son exactamente 8 o 7 de la mañana. Por cierto, acá tenemos varios pedidos que hay que hacer envíos. Y me toca limpiar. Así es. Como estamos solos, nos toca limpiar solos las cakes del castillo y todo eso. Ay, esta bolsa está muy fea. Bueno, pues unas servilletas. Ni modo. A chambear. Y bueno, pues así es esto de las mascotas, niños. Si quieren una mascota en su casa, pues papás, muéstrenles esto que no es sencillo, ¿eh? No es fácil, es una responsabilidad muy grande y se van a tener que gastarlo sus domingos en algunas vacunas, desparasitaciones y demás cuidados, así como alimentación. Es como ser un padre, tal cual. Estoy en estos momentos preparando algunas ventas y poniéndole sus tarjetas para hacer una historia y subirla y proceder a... Ay, perdón, no estoy grabando, creo. Y proceder a grabar, a empaquetar para realizar su envío. Bueno, así es como los preparo y todo listo. Se van. ¿Quién dijo yo? ¿Quién va a pedir más? Bueno, ahí se los encargo. Les voy a mostrar un par que me gustó mucho, que yo me quería quedar, pero dije no, que se venda mejor. Chéquense esto, este donk me gustó un buen, me gustó bastante el color. Y chequen la calidad del par. Me gustó muchísimo, parece de Harry Potter, ¿qué no? Me gustó mucho. La Netflix. Pero se vendió. Y dije, pues de una vez, luego me compro uno. Acá ahorita, la neta es que casi no los uso, siempre ando en chanclas. Entonces, bueno, pero el gusto por los tenis, pues ahí sigue, ¿no? Ahí está. Ya les tocó una nalgada a los morritos porque, ¿qué creen? Me miaron la parte de los pedales del simulador. Y bueno, ni modo, así es. Ay, que le pegas a los... Una nalgadita, como a los morros. Por eso sus hijos... Ya no obedecen y salen malandros y más si se llaman Kevin y Brian. Porque ya les tienen miedo a los hijos, ¿no? Unos pequeños correctivos y listo. Ahorita se van a salir a jugar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ay, tarjetas, tengo acá tarjetas. Lo que voy a hacer es ponerme a lavar. Ponerme a lavar de una vez para que empiece el día. Son exactamente las 9:12. Me voy a poner a lavar para que empiece el día, se seque y poder sacarlos y después poder trapear aquí en la casa.
Bueno, acabo de lavar, que se seque. Acaban de lavar desayuno. Y ya, ya que se seque, ahora sí, lo saco para que disfruten un ratito del patio. Es que no deben de orinarse. Te espanté y te dio hipo. Es que no deben de orinarse. Por favor, no lo hagan. O sea, sí deben de orinar, pero no aquí. Avísenme. Pueden chillar. Tú ya ladras, mamita. Tú también ladras, pero como que tú eres más noble, más tranquilo. Mira, a ti te vale. A ti te vale lo que uno te diga, ¿verdad? No te interesa. Lo único que te interesa es morderme siempre. Niña, Camila. ¿Me estás haciendo? ¿Sí estás escuchando lo que te digo? ¿O te entra por un oído y te sale por el otro? ¿Eh? Camila. Y el otro voy mordiéndole la cola. ¡Oh, neta, mis pinches niñas hermosas! Oh, pórtense bien, cabrones. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Ya estaban avisando. Ya andaban avisando que les andaba del baño. Por favor, no hagan eso. Porque esas cosas a mí me cuestan mucho trabajo, ¿ok? Ok, mis niños. Pórtense bien. Bueno, ya quedó la cama tendida. Peor estaba, ¿no? Miren, esto es lo que les decía. Aquí fue donde me orinaron los canijos. Hijos de su madre. Pero bueno, fue en esta parte de aquí. Espero que no se haya... pasado por acá y que no le vaya a afectar nada. Ahorita voy a ver una forma. No sé, ya quiero mi estudio, pero eso va a tardar todavía. Bueno, no importa. Voy a terminar, voy a hacer una limpieza aquí rápido. Voy a hacer, ya voy a empezar a barrer para poder trapear. Probablemente hoy no haga la limpieza de todas las cosas. No lo hago diario eso lo hago una vez a la semana. Lo que sí hago un día sí y un día no es barrer y trapear, porque realmente no hay tanto desmadre. Y a diferencia... Ahí está, me veo guapo. Y a diferencia de los Chihuahua, ellos no dejan tanto pelo y los Chihuahua sí, se les desprende mucho pelo debido a que pues, su sistema nervioso es muy, muy activo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar de barrer, trapear y listo. Oigan, pues por fin, creo que ya terminé la limpieza del día de hoy. Ya quedó todo limpio, todo fine, todo very good. Este cuarto pues no lo ocupo todavía. Espero que el próximo año puedan ver un gran cambio ahí. Pero ya, por fin, hemos terminado. Ya, los bebés ya se... Shh, no hagan ruido. No hagan ruido porque ya están durmiendo los bebés. No los molesten. Ya este lado también. Ya está limpio. Ya tenían sueño, ya tenían sueño. Oh, verdad, perros, para que vean que cuando no dejan dormir a uno. Por eso no los dejo dormir. Como a los niños. Como a los niños, por eso no los dejo dormir. Oigan, ¿ustedes qué canciones o qué música escuchan cuando hacen el quehacer? Yo estaba escuchando estas rolones, miren. Topen, topen. Estaba escuchando esas rolas. Me estaba escuchando Pericos y la verdad se me antojó. No, no, ya me voy a poner a trabajar. Es hora de trabajar un rato. Mira nada más, qué hermosas criaturas.
Mira nada más a mi chiquita. Ahora ni fiesta me hicieron porque están bien cansados. O probablemente ya se van a morir. No, no, ni Dios lo quiera. Ya les faltan 2 días. 2 días, los vacunan, que me diga el doctor qué pedo, cómo están, todo bien, todo fine. Y listo, pero yo los quiero mucho. Bueno, vamos a ponernos a chambear. ¿Qué creen? Me acabo. Iba a ir por unas pilas. Iba a ir por unas pilas porque pensé que era la pila, pero ya no tienen. Ya se les acabó. Con razón, ya no olía. Ayer lo escuchaba que chambeaba y ya no olía. Dije, se me hace que la pila ya no sirve, porque anteriormente así pasaba. Que la pila ya no sirve y pelas. Entonces, ya no hay. Voy a tener que comprar más. Porque la verdad eso sí ambienta bien chido la casa y huele bien rico. Pero bueno, hay que encargar uno. Oigan, pues, le voy a parar un ratito, ya casi acabo. Chequen, ya casi acabo de chambear. Porque, por ahí, les recomiendo que vayan a ver los videos de Ganke. La verdad es que están muy buenos. No porque los edite, sino el contenido está muy, muy perro. La neta, está haciendo un proyecto de drift y me sorprende que neta le sabe dar. O sea, le sabe dar. Solo es cuestión de práctica y neta que le da muy chingo para ustedes que quieren ver videos de coches. Bueno, se los recomiendo un chorro. En serio, se los recomiendo un montón. Y ya llegó mi comida. Chequen por acá. Se me olvidó decirle que sin sopa. La sopa nunca me la como. Porque creo que la hacen con el caldito del pojollo. Y a mí no me gusta. Pero ahora creo que de verduras. Bueno, vamos a ver si me la como. Aprovechando. Si no, pues se la doy al perrito de allá afuera. Pero vamos a servirnos de comer y a disfrutar. Si están comiendo y viendo este video, buen provecho. Hoy me tocó comer enchiladas. Enchiladas, pero un dato curioso. No sé si se le haga raro a la... Espérenme, a la señora que me vende la comida. Oh, por cierto, ya me la subió. Costaba 60, ahora cuesta 70 varos. Que porque ha subido todo. Pero un dato curioso. Yo le pido las enchiladas. Normalmente las hacen con pollo. ¿Qué me falta? Cuchillo y tenedor. Normalmente las hacen... ¡Ay, cabrón! Esta escuchara. Normalmente las hacen con pollo. Y yo se las pido con huevo. ¿Alguien más come las enchiladas con huevo? Digan, cuéntenmelo ahí en los comentarios. O normalmente, ¿qué les gusta a ustedes que les pongan a sus enchiladas? En este caso son verdes. Vamos a comer. Buen provechito a todos. Y ya, porque ya hace hambre y ya nada más acabo de trabajar. Y por fin... terminamos la labor del día de hoy. Acabo de felicitar a la señora. Yo no conozco a la señora, nada más conozco al vato que me trae la comida. Y le acabo de mandar mensaje y de felicitarla. ¡Qué delicia de arroz! La verdad está muy rico. Siempre que algo me parece excelente, muy rico, muy bueno, trato de felicitar a las personas. Porque eso les alienta y les motiva a dar más, ¿no? Creo que eso se hace en público y las correcciones, regaños, etc. se hacen en privado. Así debe ser en todos los lugares. ¡Qué rico! Ahora sí ya, los dejo. ¡Provecho! Oigan, pues ya se acabó el día. Ya me di un shower. Tenía como 3 días que no me bañaba. Ahora sí ya olemos a limpio. Hace rato traíamos el aroma del éxito, pero no quiero ser tan exitoso. Bueno, se acabó el día. Se acabó el día, los bebés ya están durmiendo. Es hora de descansar. Y me declaro fan, fanático machín de Vagabum. Vagabum, con G. Si alguien los conoce, la neta es que sí, me declaro fan bien machín. Ahorita lo van a ver por ahí. Si ven por ahí algo que... Mire, esto lo ve mi mamá. Ya también lo veo de repente. ¡Ay, cabrón! Me espantó. No, pero yo no quiero ver eso.
Por ahí mi mamá. Mi mamá de repente ve eso y pues yo la sigo viendo esas cosas. Entonces, también me declaro fan de Japan Gemu, no sé cómo es. Pero, ¿dónde está? Todavía no he subido video. No, todavía no sube, ya no tarda. Son exactamente, a ver, ahora verán. Son exactamente las 7:04 de la mañana, de la noche. Pero, no sé. Creo que hace ratito estaba checando los clips, ya lo tengo editado, ya nada más me falta esta parte. Y estaba viendo que me grabé muy cerca. Pero bueno, voy a tratar de ya no hacerlo y grabarme así de más lejos. Va, cuídense, que tengan un gran jueves mañana. Mañana los veo, voy a hacer bastantes cosas, voy a ir a hacer unos envíos. Y mañana los miro con un vlog nuevo y una aventura nueva. Va a ser mi primera vez saliendo solo. Entonces se va a poner bueno. Nos vemos, que descansen. Bye, bye.